Así que tú eres el afortunado currito que va a buscar lingotes para mí hoy, ¿no? Me alegra ver algo de entusiasmo por una vez. Bueno, sígueme. Así que trabajas en la forja de acero. ¿A quién jodiste para que te condenaran a muerte? Bueno, no hace falta que me lo digas. No estarás vivo mucho tiempo. Por suerte para ti, tienes un aspecto muy agradable. ¿Ves a ese tipo de ahí? Pues verás muchos como él. Y si sobrevives a ellos, probablemente te encuentres con esos dementes que viven en el alto horno. Verás, ¿por qué no me haces el favor y dejas que te maten cerca de la puerta? Así no tendré que caminar mucho para recoger tu cadáver. Aquí está la puerta. Sal y coge unos lingotes. No vuelvas si no tienes al menos 10. Tráemelos y veré si puedo recompensarte de algún modo.
Vaya, ¿pero quién viene por aquí? Dame a mí esos lingotes, Currito. Tú vuelve ahí dentro y sigue con lo tuyo. Ya veo que le has pillado el tranquillo. Aquí tienes. Con esto trabajarás sin descanso. Al antiguo dueño lo decapitaron, así que ya no podrá usarlo. Nada como trabajar duro, ¿eh? No. Vea por más y veré que puedo guardarle a mi mejor carroñero. No hables tan alto. Los jefes no pueden ver lo que estoy tramando aquí. Armas, muchas armas. Va a ocurrir algo pronto. Recojo la mierda que encontramos en la acería y algunas de las herramientas que usamos y las convierto en armas con las que luchar contra los jefes. Sí, mi idea me habló de ti. Te envía Werner, ¿verdad? Puedo ayudarte. Toma esto. Se llama machete automático. Mola, ¿eh? Los hago con antiguas piezas de coches que los recicladores traen de la ciudad. Haz lo que puedas con esta arma, pero ten cuidado con los jefes. Un paso en falso y estás acabado. Eres nuevo, ¿verdad? ¿Vienes de Erie Street? ¿De Yermo Capital? ¿De Ronto? ¿De dónde eres? Bueno, como quizá puedas ayudarme, te contaré un pequeño secreto. Los esclavos siempre están planeando todo tipo de cosas. Yo me entero de lo que se cuece. Informo a los jefes y ellos me ahorran ciertas labores. Mola, ¿verdad? Si te enteras de algo, deberías decírmelo. ¡Oh, qué carita más dulce! ¡Vuelve al trabajo! Menos mal, justo a tiempo. Asura ha ordenado a todo el mundo que vaya a la plaza. Dicen que piensa abrir el estadio. Es justo lo que necesitábamos. En realidad es muy fácil. De vez en cuando, Asur abre el estadio. Los esclavos que quieran pueden luchar contra los gladiadores. Si ganas, serás libre. Pero lo más importante es que tendrás una audiencia con Asur. Solo así pueden dirigirse a él los esclavos.
Luchas, ganas, y cuando hables con Asur, te haces con el remedio. No me daría pena, pero no será necesario. Werner ha planeado cierta distracción. No hace falta que te diga que estas armas no son de adorno. Pero cuando te reúnas con Asur, estarás lo bastante cerca para hacerte con el remedio. Cógelo y llévaselo a él. Ahora salgamos de aquí y escuchemos las palabras de Asur. Si nos pillan aquí, se armará una gorda. ¡Traigo buenas noticias! Estamos ante el origen de una nueva época de esplendor, la era de la prosperidad. Y aunque yo os haya dirigido, habéis sido vosotros, con vuestra fuerza y valía, quienes habéis logrado acaparar la atención de todos. Y por encima de todo, envidian nuestras victorias en la lucha por la libertad. Sí, amigos míos, la libertad. ¡Porque ser libres así es pues, nuestra meta! Con el ánimo de celebrar esta lucha, yo os pregunto, ¿quién de vosotros está dispuesto a pelear por la libertad? Aquí tenemos uno. Este hombre luchará en el hoyo. Espabila, Asur. A ver, señor, si en tu no vida solo se trata de la libertad de los obreros. De usted también depende nuestro futuro y la desaparición los de los que males no lo estéis, que afectan al mundo. Ten cuidado, ¿me oyes? Sin ti jamás lo conseguiremos. Nuestra libertad depende de ti. Y cuando esté listo para la acción, reúnase con Fan. Los jefes están en tu contra, pero sabemos que puedes hacerlo. ¿Quién se ha apuntado a los combates del hoyo? Hay que ser gilipollas. Pues tira, ¿a qué esperas? Phaidra te está esperando. Aquí abajo. Este no es sitio para esclavos. ¿O es que te las das de fuerte y has venido a luchar? No hace falta apuntarse. Si quieres luchar, dímelo y punto. Y si mueres y viene otro esclavo gilón con ganas de pelea, pues lo mismo. ¿Te atrae? ¿Quieres luchar? ¡No te cortes! Si con la clase de vida que llevas, seguro que casi estarías mejor criando malvas. No me digas que no. Es muy sencillo. En cuanto se abran las compuertas, sales a luchar y punto. El último en caer gana. Como es lógico, al abrirse las compuertas empiezan a caer bidones, así que procura liquidar al adversario antes de que la radiación te mate. No creo que te interese saber lo que hay en esos bidones. Te dejan meter lo que lleves encima. Si necesitas más, en esa taquilla de ahí encontrarás un par de cosas. ¿En serio? ¿Seguro que quieres arriesgar tu vida? De acuerdo. Casualmente tengo uno programado para hoy. Aunque, bueno, si quieres te dejo algo de tiempo. Lo que tú me digas.
Os vamos a echar ahí fuera a ti y a unos cuantos curritos más que se las dan de valientes. Lucharéis hasta la muerte y ganará el último en caer. Aunque ya te adelanto que es probable que no seas tú. Si te ves con fuerzas, adelante. Vosotros, todo para que disfrutéis. Vaya, ha sido increíble. Esos que te has cargado eran los curritos con más agallas que teníamos. Ya veo que no te andas con chiquitas, pero no cantes victoria. Seguro que Asur tiene preparada alguna sorpresa para tu próximo combate. Aquí tienes, esto es para la radiación. Disfruta mientras puedas y vuelve cuando te hayas preparado para el próximo combate. ¿Otra vez tú? ¿Qué pasa? ¿No has tenido bastante? Yo en tu lugar no confiaría demasiado en mi suerte. Será mejor que te prepares de una vez. Asur dice que quiere darle la máxima emoción al combate, así que lucharás contra los hermanos Oso. Esos hijos de puta son un par de bestias pardas. Se rumorea por ahí que son medio mutantes. En fin, aún así estoy segura de que te irá bien. Ya verás. ¡Estupendo! Eso es lo que quería oír. ¡Entra ahí! Solo contra unos verdaderos luchadores, ¡preparados a luchar! No lo has hecho nada mal. Esos hijos de puta de los hermanos Oso eran un par de bestias pardas. Si ganas un solo combate más, serás libre. Pero yo en tu lugar no me haría demasiadas ilusiones. Inyéctate esto para neutralizar la radiación. Ya solo te falta un combate. Aquí te espero.
¿Otra vez tú? ¿Qué pasa? ¿No has tenido bastante? Prepárate para tu último combate, infeliz. Dentro de poco ya no tendrás que volver a oír mis insultos. ¿Empezamos ya? Te enfrentarás a Gruber. Es uno de los pocos esclavos que han conseguido vencer en el hoyo. Solo ha habido un total de, no sé, ¿3? Es un sanguinario. Pero además de eso, siento decirte que lleva un arma de gran calibre. Así que lo más seguro es que esta sea la última vez que hablemos tú y yo. ¡Estupendo! ¡Eso es lo que quería oír! ¡Entra ahí! Del hoyo. Gruber aún no se ha enfrentado a nadie capaz de igualarle. ¡Se lo ha ganado!